República Dominicana, buenas tardes al equipo, por supuesto, buenas tardes a los amigos que nos sintonizan, que nos esperan, que nos prefieren de lunes a viernes, de 3 a 5 en este compromiso, la expresión de la tarde por CDN La Radio, 92.5 FM en Santo Domingo, el Sur y el Este, en los 89.9 FM en Punta Cana y 89.7 FM en Santiago y toda la región del Cibao. Aquí estamos en este viernes, viernes lluvioso, que ha llovido en algunos lugares, aunque ya ha disminuido un poco. Pero anda otro asunto por ahí. Viernes 15, una fecha importante para mucha gente que cobra su chelito. Viernes 15, hoy es un viernes y es Día Internacional de la no bebida, de no alcohol. Oye, no puede caer viernes nunca. Viernes cayó. Debe de ser. O sea que hay una situación entre el cuerpo. Tienen que poner eso el último jueves de cada mes de noviembre. Hay un problema entre el cuerpo, el viernes y esta fecha, sí. Y esta celebración. Oye, Dios. Ángel Acosta. Buenas tardes, Roberto. Buenas tardes a todo el país, al equipo que nos acompaña, al amigo Román, al amigo Nelson Félix, mi primo, y a todo el país, a los dominicanos aquí, a los dominicanos allá. Hoy también es día del chofer. Del chofer dominicano, sí. Del chofer dominicano. Me encantó. Aquel es internacional, mundial, hoy este es nacional. Aquel es el día del borracho. Internacional. Digo de no bebida. Es internacional. Es de nacional. Aquí no le hacen caso a ese tipo de del chofer, pero ¿cuál es el chofer? ¿De que maneja bien o el que maneja mal? No, del chofer, del trabajador del volante. Okay. Del trabajador del volante. Porque no, chofer, pero no tiene choferes somos todos, aunque aquí hay una diferenciación en que tú y yo somos conductores y el que está manejando un carrito de concho es un chofer. Esa es la calificación original, clasificación no, original. Sí, pero eso no es una clasificación, eso es una clasificación fuera de la gramática. Sí, fuera de la gramática. O sea, eso es la gente que se la da. Esa es esa es legal. Pero, una licencia de conducir y una licencia para porque chofer. Porque la licencia, ¿cómo dice la licencia? Como trabajo, como labor, chofer. ¿Cómo dice la licencia? Conductor, en tu caso. Conductor. Depende del número de tu y condición. El chofer también, el que maneja carro es conductor también. Depende de la categoría, mierda, cuánto azúcar. Pero en el caso del día de hoy, se hizo una misa, me encantó este proceso, una misa en Higüey. Licencia de conducir, ¿qué dice? Licencia de conducir, ¿qué dice? Para categoría. Para todo el mundo. Ya la categoría es otra cosa. Chofer, conductor. Ya categoría es 1, 2, 3, 4. Esa actividad, los choferes desarrollaron una misa. Ahora, imagino que reflexionaron también, ¿verdad? En la Basílica. Un día para reflexionar. Muy buena reflexión, pero sobre todo la del reverendo pastor que auspició la misa, que administró el evento. El reverendo maneja. Sí, él maneja. ¿No le exhortó a los choferes a reflexionar? No, exhortó. Y a no hacer el corte de pastelito. No, exhortó. Y a respetar los semáforos. Exhortó al gobierno. Con el semáforo hay otro tema que discutir. Porque hay una fullería con los semáforos que yo creo que el presidente tiene que intervenir. Verde está yendo la gente. Presidente, mire, Luis, métale mano a ese tema de los semáforos. Eso está peor hoy que con el lío que tenían Gómez y como que se están dañando mucho, ¿verdad? Ahora está peor la situación. Y me luce que es creando una crisis que están para hacer negocio. Hoy me luce, no lo afirmo, me luce. Tengo la impresión. O la aprehensión. Bueno, pero en el Día de los Choferes, el cura Araché, que auspició la misa, acuérdate que yo soy dirigente de Fenatrado, no pude acudir a esa misa, pero el cura Araché hizo un llamado y se hizo eco de un sentimiento, de una buena exhortación cristiana al espíritu, a la buena voluntad, a la vocación que tienen los choferes de ser cristianos en República Dominicana. Hasta los haitianos son cristianos. Pero él asumió como tema el caso de la necesidad de incorporar a los choferes organizados en los diferentes sindicatos, atrae al programa de transporte colectivo de estudiantes. Yo apoyo ese eco que se hizo el padre Araché. Pero el padre dijo eso, lo mandaron a decir eso. No pienses mal. No, pero yo estoy haciendo una pregunta mal. Porque uno, ¿verdad? Uno nunca sabe. No, porque él emocionado, henchido de emoción. ¿A qué sindicato pertenece el padre? Anda, la mierda. Conatra. El padre miembro de Conatra. No, pero ya en forma seria. No, evidentemente es importante que se le llame a
y que puedan participar todo. Porque ya estas organizaciones de choferes, hay que darle entrenamiento y la como capacitación Nacho de rigor. Por ejemplo, mi amigo Pérez Figuereo, es más que un sindicato, Figuereo, el padrecito, le dicen el padrecito. No, el viejo. A William, que William. Le dicen el padrecito. Y el otro, ¿cómo se llamaba? El otro era... Ya, tan buen tipo que era Figuereo. Sobre todo el que murió. ¿Cómo era que llamaba Figuereo, el nombre Figuereo? El que murió. Ramón Pérez, buen tipo. Este William, mi hermano William. A mí me cae bien. Gran apoyo, a mí también me cae bien. El tipo era como... Él tiene vocación por enseñar a la mujer a manejar, yo no sé por qué. Pero él tiene vocación por enseñar a la mujer a manejar. Y William tiene toda la impronta de traer al país el concepto de del transporte escolar. William es organizado. Muy organizado. Sí. ¿Su sindicato cómo que se llama? CNT. CNTU. Sí, William es muy creativo, creativo, William. Mi hermano William Pérez Figuereo. Muy creativo ese. Mi hermano, ¿dónde está el amigo el cinqueño, A ese sí le dieron en la Bueno, madre. Señores, vamos a felicitar a los choferes, ¿verdad? Hay que felicitarlos. Felicidades a los choferes en su día. Que reflexionen. Mira. A beber. Una buena noticia. Los médicos llegaron a acuerdo con el gobierno y suspenden el llamado a paro. Miren, señores. Tengo la impresión que oyeron el programa de ayer. Miren, señores. Parece que sí. Miren, señores. Para que ustedes vean si teníamos o no razón ayer. En las dos partes, para ser un poco objetivo. Miren. Consensuaron un 90% de las demandas. Estaban, ahí se consensuó, antes ya estaban consensuados, más de un 90%. Se consensuaron 14 de 15, demandas. Es mucho más de 90. Pero ya estaban. Sí, habían 3 o 4 ya en proceso. Sí, el asunto era el salario. Un 70, ¿qué dijimos usted y yo ayer? 25. Nosotros vamos de 20 a 25, como máximo, dije yo 25. 25, no más. Oye, como máximo. Y yo dije en 2 o 3 etapas. Así mismo, entonces, ¿por qué? Y ahora lo entendieron perfectamente. Claro. Y están contentos. Muy contentos están. ¿Tú sabes por qué? Porque van a terminar con un 27%. Con un 28 y pico, dice Waldo. Y es verdad. Porque si tienen 60 mil de salario, un 10% son 66 en enero. De ese 66, un 10% son 72,600 en julio. Y un 5% en enero de 72 terminan en 76,230. Exacto, pero yo lo que quiero establecer... Son 12 mil pesos más de aumento, que es muy bueno. Lo que quiero establecer... Muy bueno. Lo que quiero establecer, y te pregunto a ti, ¿cuál es la mayor distancia de un 10% a un 25% que de un 70% a un 25%? No, la mayor distancia está, la diferencia entre 25 y 70 son 45. Entonces, coño, como que había una vaina, como una gana de joder. Espérate. Yo quiero que tú seas coherente, Roberto. Siempre lo he sido. Tú le pediste a Pepe Abreu en esos micrófonos que ha de comerse la tierra que exacto. Tú hablas. Tú le pediste a Pepe Abreu, Pepe, no pida un 20. Exacto. Le dijiste tú, exacto. Pide un 40 pero, para que te den pero, un 20. Sí, pero, entonces los médicos te oyeron a entonces, ti. Entonces, ¿qué yo le dije Roberto? A los médicos? Que pidieran por lo menos un 35. Para que terminen en un 20. Y podían terminar en un 20, un 25. Y se le fue la mano a los pro. Es verdad. Pero qué bueno que se arribó. Dice Waldo Ariel, porque es amplio el espectro de conquistas. Mira, le dieron 25 millones anuales. No, dice que el sector médico ganó, claro. 14 de las 15 solicitudes. Solo no se cumplió, no se logró convencer al gobierno de que le apliquen el salario 14. Es lo único que no se logró. De los 15 requerimientos. No, es que eso es un poquito. No, ya pero más. Esa es una lucha que la vamos a comenzar después que tengamos el 25%. Tendrá su tiempo. No, el año que viene arrancamos con esa lucha, Eduardo. Ponlo en agenda que yo te voy a acompañar para que le den el salario 14 a los ahora, médicos. Ahora lo que queremos es, porque yo me imagino que como el gobierno se comprometió, se supone que dentro de todas esas cosas que logró el colegio médico o los médicos en sentido general, también el gobierno me imagino que haya logrado algunas en el cumplimiento, porque tampoco no se conoce ninguna tampoco. Lo único que se conoce pero lo que te quiero pedir ahora
que el gobierno cumpla exactamente con todo lo que ha acordado. Y que los médicos también cumplan, aunque no haya sido parte del acuerdo, que cumplan con su responsabilidad en los hospitales, con su rol, y que el colegio médico, que los proteja, pero que también proteja al paciente, que le exija a aquellos médicos que son irresponsables, que cumplan. Waldo Ariel tuvo un desliz, dijo que ya 7 u 8 de las decisiones que se habían acordado estaban cumpliéndose. Qué bueno, mejor. Dijo que ya se habían cumplido. Que también, que ellos estaban conscientes que el gobierno había cumplido en 7 u 8 y que las otras se iban a cumplir a partir de ahora. Coño, entonces no había razón de llamar un paro. Entonces un chantaje lo que tenían. Yo que estoy apoyando la causa, me sentí defraudado. Claro que hubo una exageración. Vamos a decir una exageración. Yo me sentí defraudado con esta lucha. Me sumo a la lucha. Acepto mis armas. Preparo los SIM para las comas que vamos a quemar. ¿Y qué pero pasa? Vamos a ser menos duros con Waldo. Vamos a llamarle una exageración, ¿verdad? No chantaje, sino exageración. No, una exageración, okay. Sí. Exageración. Qué barbaridad. Por ahí está. Bueno, señores, nosotros, los munícipes de La Vega, ya tenemos una... Que somos buenos algunos. Ya tenemos, que todos, ya tenemos una alcaldesa, sí. La licenciada Amparo Custodio, una familia que yo me prestigio en conocer. Sí. Fue mi maestra en sexto curso, en las Uvas, La Vega. Debo decir que me siento satisfecho. Yo pienso que no hay forma de fallar. Viene de una excelente familia, honesta, carta cabal. Y yo pienso que va a hacer el mismo trabajo, o mejor que el que a venía realizando a ese trabajo cuando era vicealcaldesa. Claro. Ahora viene, va a seguir el pataleo, eso es lógico. Va a seguir el pataleo. A lo mejor eso hasta llegue al Tribunal Constitucional. Pero yo pienso que ya eso es cruz y raya. Si tú hablas con Adolfo, Roberto... Cruz y raya. Sí, sí, claro. Si tú hablas con Adolfo, por favor, antes de él venir el lunes, dile que venga con el espíritu de reconocer que yo tenía razón cuando dije que se iba a terminar siendo la solución. Ya ahí terminó eso. Y yo digo hoy aquí, que si van al Tribunal Constitucional, también van a perder. Pero a lo mejor vayan. Pero es bueno que sigan la ruta. Ya sí. Ellos fueron al tribunal de lo civil en La Vega, perdieron, tribunal desconoció la iniciativa, le quitó méritos, calidades a los regidores de la oposición para acudir ante ese tribunal. No fue que, porque hoy están demandando que los regidores desacataron el llamado del tribunal. No, los regidores no fueron y se acabó. Si la jueza entendía que a pesar de que no fueron los regidores, había mérito para dar aquiescencia a la demanda de amparo contra amparo, hubiese pero sancionado esa dirección. Pero antes de ella emitir el fallo final, yo sabía que ya yo sabía la decisión. Porque ella en una ocasión habló... la magistrada. Y dijo anoche, que... como ya prácticamente dando, dijo que era una decisión voluntaria. Ir de los regidores. No, en el caso de Amparo Custodio. Voluntaria de aceptar, renunciar. Exacto. Sí. No, de aceptar. De renunciar o de exacto. Asumir es una asociación. Entonces yo le dije, no, ya sí. Si ella dice que eso es así, no va a fallar sí. De otra forma. Pero final se tomó demasiado tiempo. El pecado de todo esto está en el tiempo perdido. Había que escucharlo. En el tiempo perdido. Había que escuchar a la parte del recurso. Pero dímele a Adolfo que venga en actitud humilde a reconocer que yo tenía razón el pasado. Porque entonces después de una gran discusión terminó diciendo, entonces vamos a terminar con que esa es la solución. Sí, esa es la solución. Está ahí lo práctico. Es lo político. En la vida yo entiendo a la clase antipolítica que tienen muchas razones que realmente esa es la solución menos gravosa porque claro. Porque yo pienso lo otro podía haber porque lo que estábamos discutiendo es lo siguiente y entonces el tribunal acaba de darle la razón. Lo que discutíamos realmente era si ella ya que había renunciado podía entonces volver a sí, que la renunciada A ella quitarse la renuncia, parece que ciertamente. Roberto, dame un chancecito. Tenemos a William en escena, al teléfono. Estimado ex hermano William Pérez Figuereo, ¿cómo está todo? Gracias, Ángela, tía, Roberto y el equipo por ese comentario tan bueno en favor del sector.
De verdad sí, que no te vi a ti hacer una misa ni manifestarte en el Día de los Choferes, cosa que me extrañó, ni tú, ni Juan Marte, ni Ricardo de los Santos. ¿Qué ha pasado? Sí, en el caso mío lo estoy haciendo el domingo, en la mañana. Exacto, lo movimos al domingo. Y de verdad que a nosotros nos complace saber que ustedes piensan que la cosa está cambiando, que el sector está mejorando. Y eso aspiramos que cada día seamos mejores ciudadanos, que podamos brindarle el servicio que la gente paga, porque la gente paga su servicio y de verdad que merece el buen trato y que se modernice el sector del transporte, que podamos cada día tener un sistema de transporte más articulado, que la gente pueda moverse sin dinero, sino que con la tarjetita para tratar de llevar de quitar esa contaminación que existe en nuestro país. Y además de esto, motivar a que la gente siga utilizando los vehículos eléctricos para ver si libramos un poco. Y el tema del transporte escolar, ¿tú cómo lo has olvidado? ¿Qué ha pasado? ¿La lucha terminó? ¿Estás satisfecho? Porque ahora es que hay vehículos, han llegado los vehículos del transporte escolar y tú has abandonado la causa. No te dejes inducir, William. Sí, de verdad que ustedes que son fundadores de ese programa conjuntamente con nosotros, hoy es una gran satisfacción ver cómo ya esas niñas no mueren quizá aplastadas por un camión de refresco, ¿no? Con el uniforme ensangrentado. Eso a nosotros nos llena de orgullo, aunque no hayamos tenido la suerte todavía de poder participar, pero hemos visto los buses en la calle, vemos la gente participando, y para nosotros es más importante ver ese servicio brindarse, ¿verdad? Que uno participar. Yo creo que el autor de una obra no en ningún momento dice que debe ser tomado en cuenta en primer orden. Nosotros creemos que el sistema de transporte escolar se está desarrollando cerca de un 12%, aún queda un 88% por desarrollarse, van 2.000 unidades de más de 12.000 que llevará, y yo pienso que en algún momento podremos nosotros también participar con la decencia, ¿verdad? Que nos caracteriza. Oye, pero tú te has transformado, William, tú te has transformado, y qué hombre más pacífico, tú pareces un pastor o un cura. William, no te dejes inducir. Bueno, eso necesitamos mucho pensamiento noble, claro, mucha paz, claro, para que todos unidos podamos lograr. Esa es la diferencia. Yo creo que sí, yo pienso que el presidente de la República, Luis Abinader, ha hecho lo humanamente posible por mejorar el sistema de transporte en República Dominicana, y nosotros como transportistas tenemos que seguir aportando, tenemos que seguir apoyando ese sistema y obviamente luchar para que no haya desplazamiento. Pero programas como este del transporte escolar que tú, Ángel, fuimos de los primeros en crear conciencia a través de la voz del camionero, en la que yo sentí un gran apoyo tuyo siempre. Claro que sí. Entonces, eso que ustedes hicieron no quedó en el vacío. Tenemos que sentirnos satisfechos todos, aunque ustedes vean que su hermano William no esté participando, todavía no le haya tocado guagua, pero véanse complacido cuando ustedes ven esos buses montando a esos niños en los barrios. Sí, pero no te lleves de eso nada más. Hay que quemar su par de goma, hacer su par de protesta, porque si no es así, Luis no lo toma en cuenta. Pon asunto, William, que está todavía en los tiempos de las cavernas. Ese tiempo pasaron. No, realmente en ese sentido vamos a seguir trabajando. Mira que estamos participando muchos de los afiliados de CNTU en las licitaciones. Ya esta es la cuarta vez que participamos. Esperamos que esta vez también, ojalá, salgan agraciados algunos. Y además de esto, felicitar a don Ricardo Los Santos porque ha seguido la educación de los camioneros. Eso es vital para este país. Así don es. Antonio Mar, acaba de firmar con el Intran. Son dos personalidades, los dos senadores, los máximos. Y a Juan Marte, ponme ahí en la línea, que es el único luchador que queda del sector transporte. Claro. No, Juan, Juan Ubiérrez. Está vivo Juan Ubiérrez. ¿Dónde anda Juan Ubiérrez? Que no se siente por ningún lado. Me ha dejado solo en la lucha. Está concentrado en su asunto. No, patrón, no, gracias. Está cogiendo fuerza. Está bien, gracias a ustedes, señores. Un gran abrazo, William. Un gran abrazo. Adelante, William. Bueno, miren, el Poder Judicial de la República Dominicana lanzó ayer su primera política de protección de datos diseñada para resguardar la privacidad de las personas en las decisiones que emiten los tribunales del país. Este reglamento establece que cuando se trate de asuntos de interés público o investigaciones científicas, la Secretaría del Tribunal que dictó el fallo será la encargada de realizar el proceso de disociación o
anonimización de datos, es decir, eliminar o modificar la información personal de los involucrados para proteger su identidad siempre que la ley no impida el acceso de terceros. Según la política, esta protección de datos se llevará a cabo siguiendo principios de proporcionalidad, donde solo se mostrarán los datos estrictamente necesarios para el entendimiento de la decisión. A mí me parece importante esa, claro que sí, esa política, esa medida. Importantísimo, que a veces se dañan muchas reputaciones, que no es necesario, no es necesario. Porque no se entiende a veces lo que recoge una instancia, y entonces la gente opina sin dominio de los conceptos jurídicos ni la el involucramiento de un nombre o de una persona en un proceso. Está ahí metido el nombre y te... Exactamente. Mira, había una situación, ¿cómo que se llama el hijo de Rogelio? Rogelio Henao Lanza. Él había dicho que el presidente de la Cámara de Cuentas... Más dos juezas más. Más dos juezas más. Estaban buscando... ser reconsiderados como miembros. Ser postulados, o sea, permanecer en el cargo, en la Cámara de Cuentas. Pero eso fue desmentido por el propio presidente de la Cámara de Cuentas, el señor Janer. Que dijo que no, Ramírez. Que no es cierto. Sí, vi, a mí me sorprendió, yo casi me cortó las venas, sí, eso era un descaro que este tipo presentara una propuesta para ser reconsiderado como miembro de la Cámara de Cuentas. Pero ven acá, ¿y quién informó a Genao de eso? Porque él dio detalles. No, y dio nombre de las otras dos magistradas. Claro, de que la secretaria... De un varón y una hembra. Que la comisión de recepción... Habló de Mario Arturo Fernández Burgos de Santiago, y de Elsa María Peña Peña. De la señora Elsa María. Entonces, para tú dar nombre así, tú tienes que tener ya... Yo vi... El listado. El documento registrado, depositado. Él hizo referencia a que la secretaría de la comisión que recibe la documentación en la recepción de documentos le informó que se habían inscrito 3 de los 5 miembros de la Cámara. O a lo mejor ella le informó que se iban a inscribir. Bueno, o fue un tanteíto que hizo la amigo. Pero Janel, no luce bien eso, ¿no? No, imposible. Decir eso, entonces después que el propio, no se esos jueces deben estar borrados. Porque si, por ejemplo, él no sale rápido y dice eso, uno aquí hubiese podido estar hablando muchísimo pendejada. Claro. Creyéndole a una persona que uno... No, a mí porque no me alcanzó el tiempo anoche en televisión. Exacto. Pero yo le iba a entrar. Exactamente. Lo que pasa es que tuve que concentrarme en el señor Pujals. Los alquileres. Sí. ¿Los alquileres? Sí. Bueno, está caliente. Me refería a eso ahorita yo. Miren, el director del Intran dice el señor Mateo Morrison. Morrison es un muchacho como activo, muy activo. Sí, Milton es como muy activo. Estos Morrison son un problema. Él dice, Dios. Él dice, era. Mira, eso puede mandar a encuadrar. La inobservancia de la ley nos ha llevado al caos que tenemos hoy en día. Pero la inobservancia, ¿quién es que tiene que aplicar la ley? ¿Los ciudadanos o las autoridades? Quizás si está pensando que todavía tenga el sur. No, yo lo que creo que él está en una comedia. ¿Eh? Yo creo que él está en un programa de comedia. O sea, ¿quién es el que se ha llamado a evitar esa inobservancia? La autoridad, que es él. Él es el rector de todo el sector transporte de la República Porque Dominicana. Además, ¿quién no sabe que ese es el problema? Porque sí. Lo hemos dicho aquí hasta la saciedad. Por Dios. ¿Eh? Él se parece a Chapulín Colorado. Bueno, mira, misioneros de Estados Unidos abandonaron Haití. Por tierra, tuvieron que hacerlo por jabón porque no hay. Sí, yo los vi, fue antes de ayer. Y dicen ellos que Haití es un infierno. No, yo vi una señora haitiana que dijo, una haitiana en medio de la calle de Puerto Príncipe, dijo: mis padres me enseñaron que había dos condiciones, el cielo y el infierno. Ay, nosotros estamos en el infierno. Ay, Dios mío, mira, las bandas armadas. Con lágrimas en los ojos. Incendiaron decenas de casas en el barrio Vivi Mitchell. Sí, pero hay que tener claro una cosa. A pesar de que habían ahí vehículos blindados.
Sí, fue en presencia de los vehículos blindados. Wow, entonces, han resultado ser incapaces de contrarrestar la embestida de las bandas y hay un masivo éxodo de haitianos hacia República Dominicana. Pueden disfrazarlo como quieran. Y va a aumentar con el anuncio que hizo la ONU. Pueden disfrazarlo como quiera. De retirar ayuda humanitaria. Sí, y pueden disfrazarlo como quiera, patrón. Es alarmante la cantidad. Por cada 18, 20, 70, 100, 200 que capturan en un vehículo, entran cientos y cientos al país hoy. El negocio en la frontera hoy es más rentable que nunca. Entonces, dice el ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas, el señor Fred Mitchell, que los miembros de las fuerzas de defensa desplegados en Haití han recibido una orden de retirada voluntaria ante la escalada de la violencia en ese país. ¿Es imposible? Dime. ¿Es imposible? No, el problema es que lo van a matar. No, es imposible, patrón. Imposible. ¿Y que ellos no pueden, no aguantan? Ese chin no aguanta. Ese chin no aguanta. ¿Qué fue que mandaron esa gente ayer? No, yo les dije a ustedes en esta mesa que hacía falta 10.000 efectivos en tierra. Es que ahí es una operación completa. Con 400 gente tú no vas a hacer nada. Es que es una operación completa que se necesita. Tú no vas a hacer nada con 400 gente. Tú podrías hacerlo con 400 gente si tú tuvieras todo un equipo de profesionales con drones listo pero para operar. Pero ni así, porque ¿cuántos son los de las pandillas? No, pero tú vas con 400 gente para un operativo en la calle, pero durante la noche los drones hacen un operativo de limpieza tipo Israel, que entra a las zonas con un bombardeo, limpia y atrás viene el ejército. Ya tú con 5 gente entras y hace una con una patrulla, tú resuelves, pero has limpiado. Pero ahora no, hermano, ahora no. Es que no han sido dotados del equipo necesario para contrarrestar la banda. No han sido dotados de equipo, los únicos que ni de recursos. Los únicos que no se han dado cuenta de eso son... los haitianos. No, lo que enviaron es... Y a los que estaban soñando, haciéndose ilusiones de que porque ganó Donald Trump eso se iba a resolver, ahora es que la solución está lejos. No, pero Donald Trump es presidente. ¡Wow! Abusador. Ahora es que la solución está lejos. ¡Abusador! ¿Y Donald Trump es presidente ya? Ahora es que la solución está lejos. Es que son bellacos, estos demócratas. Pero los que estaban... Los que estaban masturbándose entendiendo que esa era la solución. Ustedes los demócratas todavía están haciendo bellaquería todavía. Mira, ahora han abierto de que peaje allá en Nueva York. Porque saben que Trump está en contra de esa vaina. No, pero así no. Ha aumentado el costo del peaje. Así no. Sí. Ya hablaron de una coalición que No diga eso, Román, porque el lío se lo ha buscado el mismo Donald Trump nombrando gente que han generado escándalo en el mismo Congreso entre los republicanos. No entre más nadie. Entre los republicanos. Vayan y vean. Está nombrando su gente. Está nombrando su gente. No, pero Donald Trump ha llegado... piensan como él. Porque no va a mudar uno que no piense como él. No, acaba de hacer una conferencia de los no alineados, de la derecha extrema, ahí en Río. Dele para que le dé para adelante, patrón. Que le dé para adelante. Pero habrá tiempo suficiente aquí de cuestionar lo que haga o no haga Trump. Habrá tiempo suficiente. Pero vamos a esperar a que llegue, porque es verdad. Sí, pero me referí muy puntualmente. No podemos todavía. Me referí muy puntualmente de que desde aquí se promovió la idea de que votando por Trump se resolvía el problema de Haití, de República Dominicana. No es verdad. Tú tienes que verlo de otra forma. Tú tienes que verlo. Será peor República Dominicana. No, tú tienes que verlo, que ese aumento de la violencia en Haití en estos últimos días, estas últimas semanas, tiene que ver con eso también. Porque saben que lo que viene, viene. No, porque saben que ya están en libertad de actuar. En libertad de actuar. Claro. No crea eso. Claro. ¿No? Igual que Venezuela, igual que Cuba. Claro. Igual en libertad que Nicaragua. De actuar. No, el caso de Venezuela es distinto. Vamos a ver qué piensa la gente. Adelante, buenas tardes. Buenas tardes. Diga usted. Roberto, sí, señor. ¿Cómo es eso que Trump
nombró de que ministro de defensa ya a un tipo que es comunicador, periodista, qué sé yo, que no un veterano, tiene ninguna... pero es un veterano. No, pero él es un veterano, es un veterano de guerra. ¿Eh? Es un veterano de guerra. Sí, un veterano de guerra. Él es un payaso de los medios, pero es un veterano de guerra. Un veterano de guerra. Que él no tenía experiencia en la materia. Ah, no. Él es un payaso en los medios de comunicación. No crea que no crea que es un estúpido, no, no. Él es un payaso en los medios, pero él fue militar, lo que no le da la calidad, las condiciones para ser ministro de defensa. No, no tiene las condiciones. Y nombró, y nombró en la Secretaría de Salud Pública a Robert F. Kennedy. Más Jr. contradictorio todavía. El hombre de contra vacunas. El hombre contra vacunas. Que hizo su trabajo. Extraordinario trabajo en salud. En trabajo de salud. ¿Y qué importa? Pero ¿y qué importa? Vamos a ver qué dice la gente. Buenas tardes. Buena, patrón. Mi hermano 22. 22, estamos llenos, agilice. Oye lo que le voy a decir. Yo hasta donde yo tengo una percepción, tengo los dedos de frente. La victoria de Trump, este es un ejemplo para América Latina y el Caribe. No, hombre como un ejemplo, Trump, no es una afrenta. Han demostrado que son nacionalistas porque le duele su patria. A los presidentes de Latinoamérica y el Caribe, para que no sean tan entreguistas, tan lacayos. Sí, pero cambie ese concepto. No. Cambie ese concepto. Sigue hablando, que este programa es tuyo. No, cambie ese concepto, 22. No es un ejemplo, es una afrenta. Sigue hablando, 22. Sigue hablando. Oye, ¿qué hay? Aquí en Duvergé, en los próximos días, por fin ya se va a inaugurar el nuevo destacamento policial de la Policía Nacional. Eso lo veo yo muy positivo, porque yo fue muchas veces que pedí eso. Salúdeme a Dagoberto si va a esa inauguración. Ya no hay entre pocos días. Salúdeme a Dagoberto, Cuando no resuelve el problema, nos llama también, 22. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí se llama él, seguro. Activista. ¿Cómo estamos? Buena. Todo tranquilo, patrón. Adelante. Hermano. Patrón, usted está igualito que Cristian Casablanca, que no pega una. No pegó con el PLD ni con Trump tampoco. Patrón, hay que revisarlo. No, pero no, yo. Pero yo. Pero hay derecho a perder. Pero hemos sí, pegado. No, y perdimos también con la oposición venezolana. Es que él goza perdiendo. Este es un y perdimos raro. Con la oposición patrón, venezolana. Me siento un gran placer perdiendo. Sí, patrón, una pregunta. No, y muchas más, pero la gente no le presta atención a él. Es que él ha perdido las grandes. Él ha ganado batallitas, pero la guerra la pierde. Una preguntita para el patrón. Patrón. Sí. ¿Cuál de los decretos que ha tenido Trump ahora le ha parecido a usted el más bueno y el más peor? El más bueno. No le pregunte eso a Ángel. No, para mí el peor de todos, el del ministro de Justicia, el del secretario de Estado de Justicia, el peor. De los buenos todavía no encuentro uno bueno. ¿Cómo que no? Hay muchísimos. No encuentro todos uno. Todos son buenos. No, encuentro uno. Ustedes me dicen buenos. ¿Cuál? Todos son buenos. Están el peor, en la línea de el Trump. Peor sí lo tengo definido. Tienen que ser buenos porque van en la línea de Trump. El acusado de delincuente ahora será ministro. Tienen que de ser justicia, buenos. Secretario tienen de que ser buenos porque van en la línea de Trump, el pensamiento de Trump. Ya y se supone que Trump ganó con ese pensamiento. Ya los senadores republicanos dicen que no pueden aprobar esa designación. No exageren, dicen ellos. No. Oye. Sí, no tiene vamos que a escuchar a la gente. Buenas tardes. Tiene que aprobar. Patrón. Usted dice en una que usted perdió, pero en esa usted no perdió. Usted en esa se la robaron. Vamos a escuchar a la gente, Diga usted. Entonces, la de Venezuela fue que se la robaron, patrón. Esa usted no perdió. ¿Usted estaba con el otro grupo o con Maduro era? No, yo estoy con el presidente electo, el señor González. El cobarde. Que le robaron las elecciones. El que salió corriendo de Venezuela. No diga que usted perdió en esa. El que salió, que volvía a recuperar la... Óyeme, pero vuelve el día 10 de enero. Pero de enero de Luchemos, 3.400. Patrón. Señor. Usted verá que va a haber una negociación ahora ¿cómo se llama? Trump le va a entregar a Ucrania a esta gente, a Putin, y le va a decir que entreguen a Venezuela. No, eso no es así, No, eso es un chiste de mal gusto. Yo creo en eso que usted dice, porque Donald Trump es aliado de los enemigos de Estados Unidos. No, eso es un discurso. Él es un aliado de los enemigos de Estados Unidos. Es un discurso demócrata. Buenas tardes. Buenas tardes, Roberto y el patrón. Adelante.
hermano. Una pregunta. ¿Usted de casualidad es partidario de que se pongan los símbolos LGBT, A, qué sé yo qué, X, toda esa vaina plus en la escuela? ¿En dónde? Sí. En las escuelas. No, que no, se ponga imposible, la bandera. Imposible, imposible, hermano. Ah, no, lo que yo estoy es abierto a que si ellos se desarrollan, se desarrollen. Pero no que sea una vaina oficial, no, imposible. ¿Usted está de acuerdo que los transexuales orinen en los baños de la niña y de la mujer? Si están operados, sí. ¿Qué pasó, patrón? Pero si son trans, operados y ya son mujeres, pueden orinar ahí. Hombre, mire, hombre, no, hombre. No, patrón, porque ya no tienen un pene, que orinen en el baño de las mujeres. No, no, que se nace hombre, se nace mujer. Lo que tienen es que procesarlos. Porque hoy, pero tienen los dedos. Hoy hay, hermano, hoy hay hormonas que convierten a un hombre en mujer en días. Para que usted lo tenga claro, sí, meses. Pero eso es parte de las disociaciones. No, hermano. Que quieren meter en el mundo. Hermano, eso es parte del ciclo pasado. Pero no desesperéis, no desesperéis. No, no, vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. A ver cómo se desenvuelven. Donald Trump dijo que en los próximos 4 años habrá 2 géneros. Como tiene que ser, como debe ser. No debe ser. Y que es todo otro invento. Buenas tardes. Roberto. Buenas tardes. Es solo pero los cuatro, la gente de la oposición años en La Vega perdió, lo desamparó por completo. ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el asunto? Y lo repita, repita. Ahora en la última. Repita, por favor, hermano. Desamparado por completo el patrón y su gente. Repita, que no lo copiamos. En La Vega. No, porque yo no estuve de acuerdo nunca con la posición de la oposición. Yo exacto. No, nunca estuve de acuerdo. Yo soy muy independiente en eso, por eso que no me quieren en el PRD. No, porque aspecto. Pero van a tener que chuparme ahí adentro como andullo no. Bueno. Ah, pero eso es un desafío. Para que sepa. No, pero, no, no pueden. Yo no he hecho nada malo. ¿Eh? Yo aquí vengo a trabajar. ¿Y para expulsarlo tiene que hacer? No, no pueden abusar. No. Oye, que no puede. País de que no Estado puede. De Derecho. Oye, que no puede. No, no puede. No yo no he hecho nada malo para. Ni he traicionado al PRD. No, ah, no, si no lo quieren adentro. Lo saquen. Así dice una amiga vamos mía. Sácanos del aire, vamos.